Carlos y Yáñez, claro, a ver. A ver, yo a la pregunta, que yo creo que es al final la conclusión que va a sacar la gente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabamos de escuchar. Vamos a ver, ahí ha habido unas decisiones que nos han venido muy bien por parte del BCE. Por cierto, que también tuvo en parte esas medidas el señor Zapatero, porque a partir del momento en el cual se ve que no podemos colocar nuestra deuda, aquí se omite habitualmente, pero hubo un plan de compra de nuestros bonos y nos los compraron abiertamente, no, nos lo compraron de tapadillo. Porque no se podía, lo hicieron por la puerta de atrás. Ayuda hemos tenido sistemáticamente. A partir de ahí hay una parte enorme que corresponde como gran triunfo a las empresas y a los particulares, que han hecho de tripas corazón para pagar unas subidas de impuestos brutales y que además, pagando esas subidas de impuestos brutales, han reducido deuda. Es que hay un dato aquí que no se recuerda muchas veces, empresas y particulares han reducido en 40.000 millones de euros la deuda. Es una auténtica barbaridad el sacrificio que han hecho, pagando las subidas de impuestos. Ahora, hay una parte que sí que se la puede anotar el gobierno de Rajoy, yo creo que eso es lógico y es lícito y es justo decirlo. No se está tirando el dinero como se estaba tirando en determinadas tonterías. Se ha hecho una reforma laboral que tenía que haber llegado mucho más allá, pero es verdad que se ha hecho una reforma laboral que ha cortado sobre todo las subidas de salarios. Y sé que cuando dices esto la gente dice, pero entonces nos ha caído todo encima. Bueno, es que había que conseguir que las empresas se salvasen para que no destruyeran más puestos de trabajo. Y eso implica muchas veces sacrificios. ¿Cuál es la parte que no se ha hecho y que se tiene que hacer ya, sí o sí? La parte de rebaja de impuestos. O sea, aquí dependemos de dos cosas. Dependemos de que Europa nos dé un poquito más de oxígeno con dinero, que eso lo tiene que hacer. Pero dos, dependemos de una parte nuestra. La rebaja de impuestos tiene que venir ya. Porque el empresario está empezando... Claro, afortunadamente, Carlos, hay elecciones y van a empezar a darnos buenas noticias de bajada de impuestos. Digo, yo afortunadamente, noticias, por primera vez, que hay elecciones, me parece una gran noticia porque nos van a bajar. Profesor, yo... Comparto el análisis que ha hecho sobre, volviendo al tema del paro, y a mí en el momento en el que se genera un puesto de trabajo ya me pongo contento, ya va bien, ¿no?, con la tasa de desempleo que tenemos, pero le he oído a la ministra de Empleo decir que se ha creado empleo estable. Vamos a ver, empleo estable no se ha creado. Es decir, los datos de marzo, que son positivos, arrojan 1.400.000 contratos celebrados, de los cuales el 9,33% son indefinidos. Quiere decirse que el resto... Ciento y pico mil. Ciento y pico mil. El 9,3% según la nota del propio Ministerio de Empleo. Es decir, pero es un 15% año pasado. Pero al final lo que estamos es que tenemos... en la reforma laboral se hablaba de acabar con la dualidad del mercado de trabajo, que quizás si se hubiera hecho lo que usted proponía de simplificar el modelo de contratación, podríamos haber ido por ese camino. José Manuel, pero solamente una cosa. Si tenemos en cuenta que el año pasado, por este mismo marzo, hablábamos de media de 41.000 empleos Vamos a ver, los datos de este mes de marzo son buenos. Eso es incuestionable, son buenos. Cuando se genera empleo, son buenos datos y hay que celebrarlo. Y no se puede hacer ningún reproche al gobierno. Yo lo que digo es que hay elementos preocupantes en este inicio de la salida de la crisis y de volver a generar empleo. Elementos preocupantes como que, algunos datos dicen que se están destruyendo, se están sustituyendo empleos antiguos de alta calidad en cuanto a carácter indefinido y salarios razonables por empleos temporales con salarios más bajos, empleo de más baja calidad. Y eso tiene una repercusión importante en las cuentas de la Seguridad Social, porque aunque ingresan menos, tiene una repercusión importante en la recaudación fiscal y, por tanto, y al final también tiene una repercusión importante en lo que es la generación de, acumulación de demanda interna, que es lo que nos ayudará junto con el sector exterior a salir de la crisis. Yo creo que ahí hay elementos de preocupación, ya escapando del dato del paro, que insisto, es bueno y felicitamos. Es que si no nos enteramos de lo que es una crisis, ¿tú crees, José Manuel, que estos datos del paro se deben a las reformas y a lo que ha hecho el gobierno de Rajoy? ¿Tú crees que si siguiéramos con Zapatero estaríamos hoy hablando de esto? Yo no sé. ¿O con Rubalcaba? Yo no sé si siguiéramos con Zapatero. Yo es que se me ponen los pelos de punta. Es una hipótesis que ya no puedo manejar. Por lo que sé, lo que entiendo, pero quería... Primero que el profesor me aclarara si compartía el punto de vista que acababa de expresar yo. En cualquier caso, si se debe a Rajoy o no, yo creo que se debe al conjunto de la sociedad y, evidentemente, el gobierno tiene una parte de responsabilidad, mayor o menor, no sé cifrarla, en que las cosas vayan cambiando, naturalmente que sí. ¿Puedo intervenir antes de que conteste Miguel Ángel? Porque también quiero preguntarle por la mitad de lo que tú comentas. Pero os pido que seáis breves mitad, porque si no... Rápidamente, además del acuerdo general de que los datos son buenos, eso no lo vamos a discutir, evidentemente el debate político va a estar en lo que tú has preguntado, Isabel, en qué medida esto se debe al gobierno de Rajoy, no, etcétera, y si todo esto se debe a una evolución europea. Sobre esa segunda hipótesis de que esto se debe no solo a lo que han hecho instituciones europeas, sino que ocurre en el resto de Europa, yo, sin embargo, creo, pero también quiero pedirte tu opinión, Miguel Ángel, que lo que dicen las instituciones, los analistas internacionales sobre el resto de Europa y nosotros es que
en España la evolución es correcta porque se han tomado medidas correctas y necesarias, mientras que en otros países, teóricamente, incluso mejor situados que nosotros, por cuestiones diversas, entre otras, un paro menor, la evolución no es la deseable porque las medidas no han sido las correctas. Sí, bueno, voy a empezar por el final. Vamos a ver, lo que tú comentas, Edurne, totalmente cierto. Es decir, desde Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea, y así podríamos citar muchísimo, lo que dicen es que España ha hecho, entre comillas, los deberes. Eso significa que a partir de ahora la economía española va a tener buenas noticias y otras economías más potentes. Y yo he coincidido contigo muchas veces y siempre le pongo nombre, Francia, ¿de acuerdo? Francia no ha querido llevar a cabo una serie de medidas, incluso ahora está barajando ir en contra de las medidas que se les ha propuesto. Ahora que vamos a dar la noticia, ya esta mañana se producía, ya ha nombrado el nuevo primer ministro, Manuel Valls, su gabinete, y entre ese gabinete en la noticia es que entra Ségolène Royal, pero se dice exactamente lo que estás contando tú ahora, que va a haber un giro absolutamente radical, porque con François Hollande ahora mismo Europa tiene un problema, con Francia, un problema más grande por tamaño que España. Y el nuevo ministro de Economía representa a la izquierdista del Partido Socialista francés. El primer ministro no, pero el ministro de Economía, Alain de Montebourg, representa a la izquierda del Partido Socialista. Pero Manuel Valls es el único, yo creo que es el que va más derechista que Sarkozy. Sí, de hecho, yo para poner... Hay un escoramiento hacia la parte izquierda, pero por continuar con la pregunta que él me hacía, vamos a ver, el análisis que tú me comentas es absolutamente cierto. Es decir, el paro que nosotros estamos quitando, que se está creando, hay una destrucción de puestos de trabajo más estables, de lo que nosotros llamamos rentas altas, lo cual viene implícito en las palabras que yo decía. La salida de la crisis va a ser muy, muy lenta, que nadie... Y sobre todo... El mercado de trabajo que nosotros conocíamos y el que tenemos actualmente va a variar totalmente. Nuestro mercado de trabajo, ahora que ha fallecido Suárez, viene de aquellos pactos de la Moncloa. Desde entonces prácticamente no se ha hecho nada. Es decir, es un mercado que lo único que ha ido generando, si nos damos cuenta, ha sido desempleo. Esto se tenía que haber hecho muchísimo antes. Es muy triste decir que en España la tasa de pleno empleo raya al 9,5, 9,8. Cuando lo lógico es que raye un 3 o un 4%. Venga, profesor, pero yo veo... Quiero decir, que hagamos debate, no solamente pregunta, respuesta. No, pero yo le voy a dar mi opinión mientras le pregunto. Es decir, yo creo primero que la noticia es muy positiva, que hay que ver qué tipo de trabajo, qué calidad de empleo se está produciendo en este sentido que estábamos hablando, porque hombre, si hay mucho empleo, pero resulta que hay gente que con el trabajo que tiene no le da para estar mejor en casa. Yo sabía que ibais a saltar con esto, pero yo tendré derecho a dar mi opinión. No quiero decir que sí, no, hombre, no, yo no estoy hablando de un puesto directivo, pero estoy hablando de un trabajo decente que te dé para mantener, en fin, unos mínimos vitales, no, para pagar la luz y el gas como mínimo, y hay muchos empleos que ahora ya no te dan para eso. Claro, por lo visto hay muchos puestos de paro decentes, claro. No, evidentemente que... A ver, si quieres vuelvo a empezar, ¿eh? A mí me parece que el dato es muy positivo, Carlos, de verdad. Es que las salidas de la crisis son así. Pues mira, pues perdona. Yo no he visto a nadie que pase de mileurista a millonario. Las salidas de la crisis serán como sean. Yo no estoy pidiendo sueldos millonarios para nadie, y creo que tú lo sabes. Y no me parece bien la reforma laboral, que solo ha servido para bajar salarios, no para evitar subidas, para bajar salarios y para aumentar despidos. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, eso es mi opinión. Estoy dando mi opinión. ¿Ves cómo querías debate? Bueno, yo quería preguntarle una cosa al profesor de paso. Pero ha servido para bajar salarios. Para bajar salarios y para destruir más empleo. Para eso. ¿El objetivo era bajar salarios o el objetivo era dinamizar el empleo? Hasta el día de hoy. Pero en cualquier caso, yo lo que quería preguntarle es sobre el efecto que va a tener la baja inflación que dice nuestro gobierno, o sea, la deflación en Europa, y si el Banco Central Europeo tendría, una, que devaluar la moneda, y dos, que soltar liquidez para intentar subir la inflación un poco, es decir, para animar un poco la economía europea.
Bueno, vamos a ver, nos vamos ya a Europa. Eso será mañana, bueno, por así es decirlo. Nosotros también. Lo que pasa es que no estamos en deflación, ¿eh? No, en baja inflación. Nosotros estamos en una cosa que ahora estamos llamando desinflación, que es una baja inflación, prácticamente tasas entre cero, negativos. Por cierto, lo que tiene Japón, ¿eh? ¿Y ya, pero qué tiene años que hacer? ¿Lleva Japón así? Sí, sí, por eso lo digo. Es que la deflación es lo más triste que hay con lo que la gente se piensa. Entonces, lo que debería hacer el Banco Central, o lo que se le está pidiendo, es que más que baje los tipos de interés, que los tenemos bajos, lo puedo hacer, no, no habrá tipos, pero de que meta evaluar dinero en la economía. Eso nos vendría muy bien, porque se llama financiación para nuestras empresas, ¿eh? Está bajando, bueno, ahí tendríamos que tener en cuenta la morosidad para corregir bien los datos y saber lo que está bajando, ¿eh? Y bajarle el dólar, pero, o sea, que aumente el dólar, perfecto, más masa monetaria. Bueno,